Son muchas las dudas que están surgiendo a día de hoy sobre cómo se comporta este nuevo coronavirus y cómo puede llegar a afectarnos. Algunas de estas dudas pues hacen referencia a cómo puede afectar el virus a nuestras mascotas o a los animales salvajes. Nosotros, como entidad acreditada bajo la EASA, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, ya de por sí tenemos un programa de bioseguridad y de higiene que aplicamos a diario. En esta situación, que es mucho más grave de lo habitual, hemos ampliado este espectro y estas medidas de bioseguridad, pues digamos que aumentando el número de repeticiones en las que nos lavamos las manos, hacemos desinfección de zonas, etc. Es por este motivo que a día de hoy, independientemente del recinto al que nos dirijamos, utilizamos en todo momento guantes desechables y mascarillas para garantizar el máximo bienestar y salud a los animales. Algunas de las medidas que utilizamos a diario para garantizar la salud de los animales y tener las instalaciones de los mismos desinfectadas son la utilización de productos específicos para la higiene y orientados a la desinfección de las superficies. También disponemos de sistemas automáticos con mangueras que hacen ya una dilución del producto adecuada para los objetivos que queremos cumplir. Y también disponemos en los diferentes recintos y cocinas pediluvios o baño de pies para limpiar nuestro calzado y evitar dispersar los posibles patógenos que hay en el entorno.